Semilla solar. King 204. Pulso con el fin de atinar. Realizando la atención, selló la entrada del florecimiento. Con el tono solar de la intención, me guía el poder del fuego universal. Este amiguito ahí, cómo se mete al agua tranquilo. Me encanta, apenas voy a empezar a hacer el video y de repente ahí sale. En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes 13 de diciembre del 2017 en calendario gregoriano. Tenemos el día de la semilla solar, Bolón Khan, el Kin 204. Pulsamos la intención, realizamos para trascender nuestro ego, enfrentar nuestros miedos, cuestionar con inteligencia, siendo conscientes de nuestro potencial, siendo conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Khan, la semilla, es el sello solar número 4 de los 20 sellos solares mayas. Es representado por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial. Busca terreno fértil para romper las cáscaras que la limitan, germinar y florecer. La semilla nos invita hoy a ser conscientes, a romper esas cáscaras que nos limitan. A menudo es muy fácil mantenernos en una zona de comodidad, de confort. La mayoría de las personas así somos. Es por eso que la crisis nos ayuda. La crisis nos hace salir de esa zona de confort. Lo bello de la vida es que es espontánea, impredecible. No sabemos qué va a pasar. Nos han condicionado a buscar la seguridad constantemente. La seguridad en todo. Seguridad en el trabajo, en el hogar, en la salud, en la casa, en el auto. Vivir en máxima seguridad. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción: tomar riesgos. Hoy la semilla nos invita a tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras que la limitan, que permanece en esa zona de comodidad. La semilla nos invita a ser espontáneos. La mayoría somos, de alguna manera, todos muy estructurados. La semilla nos invita a romper esas estructuras, a aventurarnos. El tono 9, la barra y los 4 puntos en maya, es el tono de pulsar la intención, el tono solar, el tono Bolón. Nos invita a prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Es en nuestras intenciones que realmente yace lo que atraemos. Quizás sentimos que podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero sabemos que el beneficio es personal. No podemos engañar a la fuente creadora. Atraemos lo que realmente pulsamos como intención. Si nuestra intención es pura, no nos preocupemos, va a traer la misma vibración, alta vibración. Con el tono 9, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del guerrero, y lo hacemos a través de la energía de la semilla.
realizar, llevar a cabo aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy, llevarlo a cabo, realizar, aprender a amar el proceso de iniciar un proyecto y terminarlo. A veces nos puede costar y dejamos proyectos a la mitad. Nos guía la energía del sol, aquí este maravilloso sol en Cuernavaca, Morelos. El sol nos ilumina, todos recibimos sus rayos, energía e información, sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra. El sol nos ama incondicionalmente. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos, así nos han condicionado, ¿verdad? Las personas que aman espirituales deben dejarse abusar de alguna manera y deben soportarlo. Eso no es así. Una gente que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Aprender a poner límites. Si no aprendemos a poner límites, la gente tiende a abusar. Así es. Límites amorosamente. Evitar tener expectativas de los demás, especialmente si tienes una relación de pareja. Al principio se cumplen las expectativas cuando uno quiere conquistar, agradar, pero eventualmente se dejan de cumplir. Comenzamos a mostrar las sombras y la gente pensamos es que cambió. Simplemente ya mostramos cómo somos realmente. Por eso no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás, ni que nadie cumpla nuestras expectativas. Para despertar e iluminarnos es necesario liberarnos de todos los condicionamientos, todas las creencias, y eso es uno de los trabajos más grandes. La mayoría nos cuesta nuestras creencias. Nos vamos a ver confrontados en este tiempo que viene con nuestras creencias. La mente funciona como un paracaídas, solo cuando está abierta. Escucha escépticamente, pero con una mente abierta. Continuamos en la onda encantada de El Guerrero, sí. 13 días que se nos invita a ser valientes, enfrentar nuestros miedos. 13 días que se nos invita a trascender el ego. No somos el título, las posesiones, etc. 13 días que se nos invita a cuestionar con inteligencia. Tomen la información que les resuena, lo que no, suéltenlo. La mayor batalla del guerrero es adentro, no es afuera, es trascender nuestro ego. El ego es esa personalidad con la que nos identificamos, que nuestra mente crea y sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, títulos, dinero, etc. Un verdadero guerrero de luz no se identifica con la forma porque sabe que se limita de alguna manera. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, te gustaría que este año mucha gente está más interesado en comprar un regalo para alguien más que en su propia persona. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Invierte en ti mismo y las cosas cambiarán. Archivo PDF y video. Si te interesa una lectura, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Aquí desde el bello espacio, nuevamente en el parque de Tlaltenango, que vine hoy a caminar. Aquí traen a los niños, a todo, muy agradable. Gratitud infinita en la Kesh. Ayun Hunapu, Eva Maya, Emajo.